Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, vamos a continuar con el zombie y vamos a unir los dedos. Vamos a coger el dedo meñique, ya para empezar a unir los dedos. Vamos a unir de acá así, estos cuatro primeros. Yo pensé que íbamos a utilizar el índice o el anular, pero no, no era así. Yo revisando mis apuntes y mirando un muñeco que tenía, me he dado cuenta que yo lo uní del índice. Pero bueno, todo tiene solución, nada más es amarrar el hilo a lo que nos sobra. ¿Ya? Y bueno, tenemos acá el dedo índice. Ya, listo, listo, listo para empezar. Entonces, acá tengo un borrador, tengo acá para guiarme. Y bueno, esto ni yo lo entiendo, así que bueno, no se guíen de ahí. Solo si yo les digo, guíense. Bien, entonces vamos a empezar desde el dedo meñique. Ok, así, y vamos a hacer cuatro puntos bajos, ok, así, cuatro puntos bajos, y luego vamos a hacer, ya, vamos a agarrar el dedo que sigue, que sería el anular, y nosotros estamos trabajando de arriba, o sea, así, ¿no? De la parte de arriba hacia abajo, entonces hay que ubicar esta parte, sí, que se dobla. Porque si lo hacemos así, como que no se dobla, lo logra doblar. Pero si lo ponemos así, sí se dobla, ¿ve? Ya, entonces a partir de ahí vamos a unir y vamos a ubicar así. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4. Vamos a contar así como 4. 4 hay que ser en el anular. Entonces más o menos nos ubicamos. Aquí no, aquí sería. Entonces hacemos cuatro puntos bajos. Lastimosamente hay una parte en que no se ha grabado cuando uno el dedo medio y cuando enseño acá, no sé por qué, pero ya no lo puedo volver a hacer, ¿ok? Así que nada más cuando van a unir el dedo medio, fíjense de que, como les indiqué acá, que se doble. Acá tengo este dedito medio. Y ven, así tiene ya el doblez automático, pero por acá está medio curveado. Entonces, así. Así lo uní, ¿ok? Y más o menos emparejando. Ahí y tratar de unir desde aquí. Ya. Por favor, lo siento que no se haya grabado esa parte. Traten de coserlo bien. Igual nunca va a ser perfecto, pero que el dedo se vea cuatro hacia arriba, que se va a tejer, y cuatro hacia abajo de lo que se va a tejer. Ok. Ok, ya le hice los cuatro puntos bajos en el dedo medio. Ahora nos toca el dedo índice. A este vamos a hacerle, tenemos en el índice, tenemos 8 puntos bajos. Entonces vamos a ubicar de la misma manera. Vamos a sacar este marcador que ya no nos sirve. E igual esto. Ubicar así. Tratar de 1, 2, 3, 4. Aquí. Ay, perdón. Más o menos. Darle más o menos a todos el mismo lado, ¿no? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así. Estoy tratando de unirlos todos antes de terminar un punto deslizado. Perdón, antes de terminar el último punto bajo. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, todos me están quedando así, ¿ven? Me falta uno más para terminar, un punto más para llegar a finalizar la vuelta. Así que todos estoy uniendo así para guiarme, ¿ok? Ahora
vamos a darnos toda la vuelta. En total tenemos que tener 8 puntos bajos. Entonces 5. Ahora acá tenemos el deslizado y el bajo y el otro. No sé, yo lo voy a hacer en el deslizado, pero a veces lo hago en el bajo, pero bueno, 6. Entonces aquí aprovechamos y vamos escondiendo esta hebra. 7 y 8. Y así. Y ahora ya estamos haciendo la parte de la palma. Entonces nos vamos a dar toda la vuelta. Entonces acá como nos hemos dejado un punto bajo antes de finalizar el punto. Entonces ahí nos enganchamos para continuar el dedo medio, que sería 4. 4 de cada dedo. Uno. Ahí jalamos, como sea, lo tratamos de meter. Dos. La verdad que yo prefiero, lo mejor, esconder bien, bien, bien las hebras. Tres. Que cortarlas. 4. Entonces acá lo mismo. Vamos a repetir hasta llegar acá, ¿ok? 4 de acá y 4 de acá. Ok, ya unimos los dedos. Ahora para la vuelta 2 y 3 vamos a hacer los 32 puntos bajos. Luego para la vuelta 4 vamos a tejer 16 puntos bajos, una disminución. Acá ahorita lo voy a hacer la disminución y vamos a terminar con 14 puntos bajos, ¿ok? A ver, antes de seguir con tejiendo, tenemos que ponerle el alambre. Miren, en este yo le puse limpiapipas. Uno, porque me dio pereza poner este alambre. Y dos, porque como era de pruebita, dije voy a ponerle limpiapipas. Pero lo voy a poner este, ¿ok? Entonces más o menos me voy a guiar de acá cuánto tengo. Este largo. Acá tengo mi centímetro. Y hasta acá el brazo tiene como 23 centímetros. Ok, esto va a ser como que el largo del brazo. Entonces, es calculando, igual se corta el alambre, si es muy largo. Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es dibujar los dedos a pulso nomás. Vamos a empezar a dibujar desde donde va el marcador, ¿no? Entonces, más o menos desde aquí. Ahí tiene que entrar. Y como esto ya se va a ir disminuyendo, necesitamos hacer el alambre y necesitamos ir rellenando. Entonces no tiene sentido avanzar. Con esto nos ayudamos. Y ahí ven, más o menos, para guiarnos. Ya. Y ahí doblamos el alambre por acá. Así. Este es un poquito largo. Así. Si lo hacemos muy, muy largo, no va a quedar bien. Ya nos ayudamos con el alicate. Y ahí seguimos. Como que el del medio es más larguito. Entonces, como por acá, sí. Sí, así. Y faltaría el de aquí. Esto lo vamos midiendo y dibujando porque aún nos falta el dedo pulgar. Entonces, todavía no lo vamos a incorporar porque nos falta dibujar el dedo pulgar. Entonces, hasta colocar el dedo pulgar. Acá tenemos 4 dedos, ya más o menos ahí. Listos. Ahí. Y esto ya se va abriendo a medida que se necesita, la parte de acá. Entonces, lo vamos a tener ahí un ratito
porque tenemos que calcular, lo podría calcular con este de acá, que es el más o menos el molde, ¿ven? Entonces todavía hay que calcular este largo y por acá, pero lo voy a calcular mejor cuando lo voy a calcular con ustedes, ¿ok? Lo voy a dejar ahí, pero ya tengo más o menos la medida y vamos a seguir. Bien, ahora para la vuelta 5 y 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿ya? Nada más. Y para la vuelta 7 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución. Y en esta parte es donde vamos a unir el dedo pulgar. Entonces vamos a empezar con una disminución. Ahora vamos a unir el dedo, entonces vamos a poner en esta posición la que se dobla y vamos a coger estos dos puntos de acá, que es el inicio de la siguiente vuelta, o donde está el punto deslizado, 1 y 2. Y aquí ponemos el crochet. Y de la misma manera vamos a... Perdón, así no es. Es de adentro, así. Así, y vamos a insertar ahí. Uno. Y ahora, ¿dónde está nuestro punto deslizado? Dos. Y ya está, ya hemos unido el dedo. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos para finalizar esta vuelta. Bien, ahora para la vuelta 8 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, luego 6 puntos bajos, una disminución. Y ahora vamos a trabajar, tenemos 9 puntos bajos en el pulgar, ahora tenemos que hacer 7 puntos bajos, ¿ok? O sea, los dedos que hemos... Los puntos que hemos unido los dedos, eso ya no lo olvidamos. Y vamos a bordear con 7 puntos bajos en el pulgar. Ya hice los 7 puntos bajos y ahora nos tocaría los últimos 13 puntos bajos para terminar la vuelta. Ok, ahora antes de continuar vamos a ponerle el alambre. Entonces acá ya tenemos así medido y aquí vamos a ubicar así. Aquí como que le vamos a hacer... El doble es aquí. Así. Y ya tendríamos la mano armada, ¿ven? Ahí está. Ahora, la idea es que se esté emparejado, pero igual ya se corta al final cuando ya finalizamos el brazo. En esta parte de acá, ya ustedes le dan la formita nomás. Entonces toca colocarlo dedito por dedo. Y rellenarlo. Para que se les sea fácil rellenar. Perdón, no sé, yo creo. Entonces ahí traten de acomodar bien sus dedos. Aquí entró todo, aquí también. Ahí también. Y ya nada más. A medida que vamos tejiendo, ya le vamos dando la forma acá también. Esto ya se va disminuyendo. Entonces ahí lo tenemos por mientras para seguir tejiendo. Pero igual hay que rellenar un poquito. Podemos rellenar de encima un poquito acá. Ok. Bien, ya rellené los dedos. La idea es que tenga relleno acá en la puntita, ya, más que nada. Y bueno, ahí se, ustedes ya le dan la forma que le quieren dar con el alambre. Yo los he doblado un poquito. Y ahora para la vuelta 9 vamos a hacer 5 puntos bajos más una disminución por 4 veces y terminamos con 5 puntos bajos. Cuando yo les digo por 4 veces, es que vamos a repetir por 4, por 3, por 2, así como les digo.
1, 2, 3, 4, 5 y disminuimos. Y esto lo que les estoy diciendo es 4 veces. Entonces, ya hicimos una vez y nos faltan 3 veces más. ¿Okay? Bien, vamos a seguir con la vuelta 10. Yo les voy a dictar ya porque solo es hacer puntos y disminuciones. Y así se va a ir viendo la manito. ¿Ya? Para la vuelta 10 vamos a empezar con una disminución. Luego 8 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, 2 disminuciones y 9 puntos bajos. Para la vuelta 11, 2 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución. Para la 12, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos. Vayan rellenando ya, pero no rellenen mucho, como es como una calaverita, ¿no? Entonces no necesita tanto relleno. Para la 13 es un punto bajo, una disminución por 6 veces y luego un punto bajo. Y para la 14, 13 puntos bajos. Entonces hasta acá nos vamos a quedar en este video ya y vamos a continuar en otro video la manito. Bueno, nos vemos. Bye.